El barrio Defensa Civil, bueno, aquí antes esto era un puro, digámosle, montaña. No hubieron casas, poco a poco se fue creando esto. Aquí tenemos el señor de aquí al lado, el señor allá vecino, ellos fueron las personas que más pronto vivieron por aquí. Yo más antes trabajaba en el así de agricultura, sembrando maíz, así. ¿Su mamá en qué trabajaba? Ella más antes hacía ollas, 37 años hizo en mi amita. Carmen, Amelia, Montalbán Mendoza. Ya. ¿Cuántos años va viviendo acá arriba en la defensa? Oiga, de la glucosa puede ser los 35 o más. Si es verdad que tengo el estómago. Voy a 8 años a gustar, mira, con que no me pueden curar. Y luego se fue creando esto, fue que nosotros también tuvimos la oportunidad de comprar un lotecito que nos vendió el municipio. Y bueno, desde ahí poco a poco fuimos saliendo hasta que tuvimos la oportunidad de poder construir nuestra casita. Y bueno, entonces este barrio es muy tranquilo, es muy colaborador, le ayuda, aunque a unas veces unos vecinos sí son como que doble filo, ¿sí me entiende? Que también puedo decir que es un barrio tranquilo, o sí, de repente por ahí unas pequeñas novedades, pero eso es, bueno, muy aparte, o sea, no tiene nada que ver por aquí en esta cuestión, por ahí de repente suceden en cualquier familia. Vendo así, ve, de ese maicito, cocino, llevo motes, cocinado, llevo, compro el choclo, cocino, llevo a vender, recorro, todito el pueblo lo recorro. Bueno, la verdad, fue para nosotros es un orgullo porque aquí el barrio de nosotros es muy unido. Entonces, aquí todas las familias somos unidas y apoyamos en lo que podemos. Ya. El nombre de Machala Chiquito es un apodo y ya va hace tiempo y de que una señora le había puesto este apodo y se quedó y todo el mundo lo conoce el barrio como Machala Chiquito. Pasan aquí peleaban con machete, con piedra, con tijeras, Pasan peleaban. Aquí hay un señor que le gusta tomar y con machete, hace brava, y da aquí la calle. Él mismo creo que se apodó de gerente, don Gelo Pazmiño. Él es más chistoso, él por aquí, él cuando sea en las 4 de la mañana ya anda gritando, indios, levántense, ya son horas. Bueno, él es el más chistoso, le diré, aquí en nuestro barrio, porque todos, bueno, como le digo, nosotros aquí pocos tenemos enemistades, todos nos llevamos. Si por ahí unito dos que por ahí tenga, la verdad, a veces, no sé, un malentendido, eso es algo normal, ¿no? Aquí el barrio, que le dicen Machala Chiquito, es único, es grande y somos más colaboradores. La gente aquí es tranquila, es buena, cuando nos hace falta algo nos colabora y los jóvenes también somos así, tranquilos, porque nuestros papás nos han enseñado a ser así. Aquí vivimos todos y cuando de repente por ahí medio no sé, hay algo que no entendemos, como que, no sé, hay algo por ahí, un mal comentario,
pero poco a poco la gente nos damos cuenta y volvemos a la normalidad. Vivimos bien, ¿no? ¿Para qué le digo que vivimos bien? Es el barrio más loco, la verdad. Y es único nuestro barrio, ¿para qué? Y yo, como que he vivido años aquí, me siento orgullosa de pertenecer a este barrio, la verdad.